Bueno, así que, hermanos amados, seguimos con este espacio, seguimos con esta palabra. Estamos motivando a los hermanos para que por favor nos ayuden a seguir predicando el Evangelio. Amigos hermanos, es necesario que la palabra llegue. Les explicaba y les decía que Dios ha dado talentos, amén, ha dado dones. Bueno, cada quien, hermano, tiene la gracia de Dios. Amén. Hay hermanos que quizás siente un poco de pena o algo hablar en público, ¿verdad? Pero, hermano, para evangelizar personalmente, Dios les ha dado la bendición, la gracia. Amén. Hay hermanos que tienen la habilidad y la bendición de hablar en público, pero ya personalmente hablando con, como que el hermano siente un poco de pena, hermano, hablar así ya personalmente con otra persona, ¿verdad? Entonces, como les explicaba, que el siervo Moisés, él tenía un gran poder de Dios. Dios lo usaba poderosamente, pero lo que le costaba a Moisés era hablar. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser como Moisés. No tenemos que hablar mucho, pero tenemos que hacer mucho. Amén. Moisés no hablaba, Moisés hacía. Hay muchos que hablan, pero no hacen. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser como el siervo Moisés. El siervo Moisés dijo: Señor, pero yo no tengo facilidad de palabra. Y le dijo, Dios le dijo: Está bien, Moisés, no te preocupes. Tu hermano Aarón va a hablar por ti. Tú solamente haz lo que yo te digo. Entonces tenemos que ser como el siervo Moisés, en el sentido de que hagamos mucho, hablemos poco, ¿verdad? Algunas veces hablamos mucho y no hacemos nada. Y algunas veces hablamos, hermano, y nada. Entonces, no, hermano, nosotros, algunos no ven la obra de Dios, sino lo que ven es al hombre. Amén. Y no les importa la obra de Dios, sino que ponen la mirada en el hombre, cuando la obra es de Dios. Y algunos muchas veces, hermano amado, creen que con hacerle, hermano amado, algún daño, alguna ofensa al hombre, hermano amado, no van a dañar la obra de Dios. La obra de Dios siempre, hermanito amado, Dios la va a proteger, Dios la va a guardar, Dios va a hacer la obra ahí, hermanos. Entonces hay personas que por poner la mirada en el hombre, por querer dañar al hombre, se pasan llevando la obra. Y ahí es donde Dios, hermano amado, ya trabaja por su obra y trata, hermanos amados, porque la obra es de Dios. Amén. Entonces, hemos tratado, estimados hermanos, en estos años de proveerles a ustedes un buen alimento espiritual. Amén, hermano. Porque hoy muchos se desviaron del camino. Hoy muchos adoptaron un evangelio liberal, un evangelio moderno. Adoptaron en sus iglesias evangelios de la prosperidad, adoptaron títulos para los pastores, para las personas. Es raro aquel que se quiera llamar sencillamente pastor. Muchos ya no quieren que se les diga pastor, sino que ahora ya van buscando el título de apóstol o el título de profeta o títulos que el hombre da. Amén, hermanos, cuando en realidad apenas, creo yo, hermano, que ni a los tobillos le podemos llegar a estos grandes siervos de Dios. Para ser un apóstol o ser llamado de apóstol, tendríamos que haber visto a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tendríamos que tener los 9 dones del Espíritu Santo. Amén, hermano. Y en el Apocalipsis tendría que estar también nuestro nombre escrito de los apóstoles.
tres puntos importantes, pero a veces, hermano, que ni oración hay en el hombre y se hace llamar apóstol. A veces que ni siquiera la esquina de su casa evangeliza, pero se hace llamar apóstol. Apóstol para su gente, para sus miembros, pero para los de afuera, ¿no? Cuando en realidad un apóstol es alguien que es enviado, alguien que va y lleva el evangelio de Jesucristo. Un día estuve predicando en una iglesia de allá de unas playas de La Gomera, Escuintla. Hermano, y usted sabe que ahí hay bastante agua porque el mar está cerca. Mire, hermano, los hermanos, para llegar a la iglesia, tienen que atravesar un pequeño lago, casi río, en balsas. Y otros caminando entre el agua con la ropa aquí en la cabeza, metidas en una bolsa, todos los días que quieran ir al culto. Y llegaban, hermano. Llegan los hermanos. Y yo le pregunté al hermano pastor y le dije: hermano, ¿y cuántos días hay culto acá? Aquí hay culto de lunes a domingo. Y vienen los hermanos. Vienen, hermano, me dijo. Vienen al culto. Y tienen que atravesar todos los días este río, este lago que está aquí. Sí, pues el agua llega a la cintura. Y imagínense, hermano, y nosotros teníamos que pasar ahí también. Y uno siente que de repente hay una serpiente abajo o algún animal, hermanos, y cosas así, ¿verdad? Pero los hermanos, así es la vida. Y el evangelio, hermano, este evangelio es el que no es acomodado. Es el que muchos no quieren. Es el que muchos lo han abandonado. Sino que hoy día, donde truena por allá la iglesia aquella del modernismo, y ahí se van todos. Eso es lo que muchos quieren, ¿verdad? Eso es lo que quieren. Pero donde hay un verdadero evangelio, una santa palabra de Dios, es poco, hermano. Es poco lo que quieren. Muchas veces van buscando un estatus social, un lugar donde acomodarse, sentirse bien, y no es así. Recuerdo también, estuve predicando en el puerto Champerico, y hermanos, ahí estaba la iglesita edificada encima de la arena. Y la casa pastoral de varitas de palo, hermanos. Y nada que acomodidades, ¿no? Nada que un piso brillante, no, pura arena. Amén, arena. Ahí, hermano. Y esa vez, mire, hermano, que Dios reprenda al diablo, pero fue el primer día de campaña. Y mire, hermano, literalmente las bocinas agarraron fuego, hermano. Se empezaron a quemar por dentro. Las cuatro bocinas que habían en la campaña se empezaron a quemar, hermano, y los hermanos ya no hallaban ni qué hacer. Estaban en el momento de la alabanza. Y santo Dios, pues se agarraron fuego las bocinas, hermano. Y se quemaron. Y los hermanos buscando agua para echarle a las bocinas. Y hermanos, se quemaron. Luego sacaron una pequeña amplificada. También se quemó, hermano. Mire, hermano, una opresión diabólica. Y yo vi que la hermana, la esposa del pastor que estaba al frente de la iglesia, porque ya el pastor ya era un hermano ya grande y estaba afectado de salud. Entonces la esposa era la que estaba al frente en ese momento. Y yo vi que la hermana como que se sintió mal y flaqueó un poco. Eso no es malo, es flaquear y sentirse mal, es de todos. Y yo vi que se fue la hermana para dentro de la casa. Y yo la seguí. Y la hermana estaba llorando adentro de la casa. Y me dijo: hermano, ¿qué vamos a hacer?
se quemaron las bocinas, me dijo, el diablo se va a reír de nosotros. Si usted se queda aquí llorando, le dije, el diablo se va a reír. Salga, hermana, y enfrentemos esta situación. Ya no hay bocinas. Ahí había una, fue la que agarró juego. Bueno, vamos. Vamos, levántese, hermana. Ay, hermano, me dijo, es que aquí, hermano, una presión terrible, me dijo. Hay brujos, me dijo, pues que Dios reprenda a los brujos. Y si esto es obra de Satanás, pues que Dios lo reprenda. El evangelio tiene que predicarse. Pero usted, hermano, me dijo, no se preocupe. Así, a voz en cuello vamos a dar la palabra. Y la gloria sea para Dios. Hermanos, y mire, hermano, empezamos a predicar ahí, hermano. El evangelio del Señor, y los hermanos gritaban aleluya, los hermanos gritaban gloria a Dios, sin sonido y sin nada, y la hermana penada. Bueno, al final cobró fuerzas espiritual y empezó a clamar en el espíritu la hermana, y la tomó el Señor, y salió el primer día de campaña, hermanos. Fíjate, entonces les hablo de esto porque hoy día, hermano, mucho se ha acomodado el evangelio. Mucha gente se ha acomodado a un evangelio acomodado. Y en muchos lugares el evangelio ya no es igual. Ya no hay palabra de exhortación. No hay palabra de sana doctrina. Ya no hay palabra del arrebatamiento de la iglesia. Ya no, hermano. Hoy día se usan palabras teológicas que lo dejan en la luna a uno, hermano. ¿Por qué? Porque eso es lo que se ha aprendido. Más cuanto antes se oraba, se ayunaba para recibir el mensaje. Y de uno, dos, tres capítulos de la Biblia, versículo de la Biblia, Dios daba un mensaje poderoso a la iglesia. El estudio es bueno, pero, hermano, es mejor la unción del Espíritu Santo y la palabra que Dios da. El estudio sirve para entender a profundidad las Sagradas Escrituras, pero no para usar palabras, hermano amado, que ni tal vez ni nosotros entendemos que la teología enseña. Entonces, hermano, hoy día estamos para darle un mensaje claro y preciso a las personas, que lo entiendan claramente. Amén, que su contenido sea sencillo, pero con unción de Dios. Amén, y entonces, hermano, estamos en ese tiempo final en el que, mire, hermano amado, ¿dónde están aquellos grandes apóstoles? ¿Dónde están aquellos que se hacen llamar profetas? ¿Qué se hicieron? ¿Dónde están aquellos que dicen tener el don de sanidad? ¿Dónde están aquellos que dicen dar la triple unción? ¿Dónde están aquellos que hacen el show o el espectáculo en los estadios? No están, hermano. Amén, hubo un falso apóstol que, creyendo él que con su autoridad iba a hacer que el coronavirus desapareciera, y que decretaba y que declaraba y que confesaba y que ordenaba, porque eso es lo que dicen los falsos hoy día. Yo decreto, yo declaro, yo ordeno, yo confieso. Ah, hermano, no dicen, hermano, si Dios quiere, si a Él le place, si el Señor quisiera. No, hermano. Entonces, estos creen que porque tienen el poder del dinero, tienen el poder para que Dios haga lo que ellos quieren. ¿Cómo es eso, hermanito amado, que el criado va a estar mandando al patrón? De ninguna manera, amigos hermanos. ¿Cómo es eso que el criado va a venir y va a decir lo que el patrón tiene que hacer? No. Si Él quiere que se hagan las cosas, si Él quiere. Pero hoy día tantos, hoy se hacen llamar apóstoles y profetas,
criados, tal vez ni criados de Dios son, hermano. Son hijos bastardos, hermano, que un día Dios los levantó, pero le dieron la espalda a Dios, se rebelaron contra Dios. Por eso dice Isaías: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Amén, hermano. Entonces, hermanito amado, en estos últimos tiempos en que estamos, tenemos que seguir predicando la palabra. Amén. Tenemos que seguir llevando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, hermano amado, estamos en tiempos difíciles, y como cristianos evangélicos debemos de tener esa voz de alerta en la punta de la lengua, hermano, y dar la palabra. Le guste o no le guste al pueblo, como dijo el apóstol Pablo, vale más obedecer a Dios que a los hombres. Vale más agradar a Dios que a los hombres, porque si usted se pone a pensar, usted hace algo bueno, para la gente le es malo. Usted hace algo malo, para la gente le es peor. Entonces, hermano, usted haga lo que al Señor le agrada. Amén. Lo que Dios quiere, lo que Dios pide. Amén. Usted necesita la palabra, llenarse del evangelio. Usted no necesita andar aprendiendo a cómo cocinar, a cómo hacer manualidades, a cómo andarse pintando. Usted necesita oír el mensaje de Dios. Ese mensaje poderoso, hermano, que viene a, hermano, a tocar nuestros corazones. Y algunas veces cuesta, hermanito amado, no es fácil oírlo, porque el mensaje pega duro, hermano, pega fuerte. Entonces, hermanito amado, estamos en el tiempo que tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. El Señor ha hablado grandemente. Ahorita grandes líderes de las iglesias en Guatemala y del mundo entero, que eran como dioses para su gente, están escondidos como ratas en sus cuevas. No se pronuncian, no dicen nada. Ahí están, supuestamente guardando su cuarentena, sin pena de nada. Por supuesto, ¿qué pena van a tener si están hartos de dinero, hermano? Con millones en el banco, millones, hermano amado, aprovechando estas cuarentenas en sus casas de playa, en sus casas de bosque, en sus casas de descanso, en sus mansiones, en sus terrenos, jugando billar, jugando pelota, jugando golf, ejercitándose en el deporte. ¿Y la palabra? En lugar de estar alertando al pueblo, llamándolos al arrepentimiento, grandes líderes que sus rostros, hermano, son reconocidos a través del internet, a través de la televisión. Ay, mire, hermano, es una situación difícil, hermanos amados. Mire, ahorita que ha venido, se ha restringido el evangelio por causa de este COVID-19. Usted, mire, hoy no puede salir de su departamento ni entrar a otro departamento. Esa es la ley, es la orden. Amén. Usted, hermanito amado, no puede hacer un culto con más de 100 personas. O que con unos 10, 20 que hayan, ya llega la policía y cierra el templo. Mire, hermano amado, qué campañazas grandes se cancelaron. De mi parte les puedo hablar que, por ejemplo, el fin de semana pasado tenía que estar en Baja Verapaz en una gran campaña predicando y no se pudo porque
hermanos, las autoridades cancelaron toda clase de actividad. Tenía que estar en San Marcos, en Huehue, en Totonicapán, en Baja Verapaz. Tenía que estar, hermanito amado, predicando el Evangelio y no se pudo. Amén, hermanos, llevando la palabra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dicen muchos. Nos vamos a tirar a la cama rascando la panza y ahí quedémonos. No, mi hermano. Tenemos que bombardear, tenemos que hacer uso de la radio, del canal, de las redes sociales, del internet, de lo que haya, predicando el Evangelio del Señor. Porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados mientras que los juicios de Dios están cayendo. No podemos detener los juicios de Dios porque Él es grande y poderoso y su palabra se tiene que cumplir. Pero lo que sí podemos es hacerle un llamado al mundo y a la humanidad que quiera arrepentirse y que venga Cristo Jesús, porque Jesús es la salvación. Mire, hermano, en el tiempo de Noé, cuando se anunciaba que iba a venir un gran diluvio, nadie hacía caso. Nadie ignoraban. No tenían tiempo. Tenían tiempo más para el mundo que para, hermano, que para ponerse a pensar. Hermano amado, muchas veces el hombre se la lleva de ser muy inteligente. Pero si alguno inteligente hubiera visto que algo raro estaba sucediendo, que había un hombre que parecía que estaba loco. Había un hombre, un señor raro. Porque a los que predicamos la palabra nos dicen locos, raros, esto, el otro. Y bueno, este señor estaba predicando, construyendo un barco. Y que jalaba madera, traía madera, martillaba aquí, echaba pegamento allá. Y poco a poco. Pero no hubo ni un inteligente en pararse y quedarse viendo, aunque sea por curiosidad, qué estaba sucediendo ahí. Un inteligente que hubiera preguntado, diga, pero este señor, ¿por qué? Pero para la gente Noé parecía loco, un hombre sin oficio, un hombre que no tenía que otra cosa que hacer que un pasatiempo, dar martillazos en unos pedazos de palo y ya. Pero no hubo inteligente en ponerse a pensar, meditar, preguntar, interesarse. Mire, don Noé, ¿y por qué no me cuenta un poco más de esto que está haciendo usted? Y es cierto que va a llover. Sí, va a llover, pero mire, don Noé, nunca hemos visto una lluvia. Pero va a llover. ¿Y quién le dijo a usted? Dios me dijo. Dios le dijo que va a llover, sí. Interesante. ¿Y dentro de cuánto? No lo sé. Peor todavía. No solo Noé parecía un señor loco, construyendo un barco, dando martillazos, jalando madera. Y por si fuera poco, no sabía ni cuándo iba a llover. ¿Y cómo estamos nosotros hoy? Predicando que Cristo viene. Predicando que ya son señales del fin de los tiempos. Y la gente dice, loco, fanático, protestante, hermano separado. Esto y el otro. Pero ¿quién viene y diga, mírame, señor predicador o don predicador? Dígame, explíqueme un poco más acerca de eso. ¿Dónde dice la Biblia? ¿Qué pasa? Siéntese un poco conmigo. Hábleme. Quiero saber qué dice. ¿Por qué dice usted que va a venir Jesús y se va a llevar a un puño de gente? Ah, muy bien. Leamos la Biblia. Este es el significado. Entonces, hermano amado, nadie se acercó a Noé. Ni un inteligente. La gente tenía más tiempo. Dice la Biblia que en los tiempos de Noé comían, bebían, se casaban, se divorciaban.
Amén. Se hacían y deshacían con su vida. Y es que estaban, hermano amado, en un tiempo atrás, a donde la ciencia no había explotado ni existía como hoy. Un aparato telefónico estaba ni en la mente de los hombres aquellos. Amén. Un avión, imagínense, hermano. Una computadora, no. Pero ya existía el pecado. Ya existía la aberración, la iniquidad, ya existía, hermano, la ofensa para Dios. Tal grado de que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Dios dijo, el pecado ya no. Y se arrepintió el Señor, siendo un Dios poderoso. Hermano amado, con tanto amor a su humanidad, pero qué tan horroroso era el pecado que llevó a Dios a arrepentirse de haber formado al hombre. Entonces Dios les empezó a advertir, no quisieron. Ahí estaba Noé, ese señor loco, este viejito tonto, porque así nos llaman muchas veces, gente tonta, gente sin oficio, fanáticos, estúpidos, de todo nos tratan, hermano. De todo y hasta palabras que no se pueden mencionar en este momento. Mire, hermano, ahí en mi cuenta de Facebook publiqué hace unos días, ayer para ser exacto, hermano, de la forma en que me tratan por predicar el evangelio. Amenazas, palabras oeces, hermano, terribles. De gente, hermanito amado, que escribe al Messenger maltratando. Mire, hermano, una cosa terrible. Por predicar el evangelio, por predicar la verdad, por predicar la palabra. Y lo siento, no podemos callar lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que, hermano, hemos leído, como dijo el apóstol Pedro. Al apóstol Pedro le intentaron tapar la boca, decir: Pedro, no hables de ese Señor Jesús, no estés hablando de Él. No queremos saber de ese Señor. Ya está muerto, ya lo crucificaron. No, le digo Pedro, Él está vivo, Él está vivo. Y no puedo callar lo que vi, lo que escuché. Ah, bueno, entonces al bote, méteme preso. Y lo metieron preso. ¿Qué si Dios mandó ángeles y lo sacaron? Mira a Pablo y Silas encerrados. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. Es que esto está pasando, hermanos amados. El enemigo cada vez más endurece el corazón de la gente. El enemigo cada vez más, inclusive a los mismos hijos de Dios, les endurece el corazón. Son los que en algunas ocasiones son los que más enojados se ponen al oír el mensaje de Dios. Amén, hermano. Si nosotros somos inteligentes, leamos la Biblia, escuchemos lo que Dios nos quiere hablar, leamos lo que dice la palabra. Si usted no quiere aceptar las palabras del hombre, pues hermano, vaya a la Biblia, lea la palabra. No, no, si usted no quiere, pues ahora bien, si usted quiere, usted tiene que oír la palabra, lo que Dios habla a través de sus siervos y siervas del Señor. Hoy Dios está usando la vida hasta de los niños, de los jovencitos, hasta los ancianos. Por ahí en la red social miraba una ancianita ya de 90 y tantos años, y decía la ancianita: no tengan miedo, yo tengo 90 y tantos años y miren, aquí estoy viva. Han venido enfermedades, mas a mí no me ha llegado, dice la viejita, porque yo he confiado en Dios. Mire, hermano, Dios usando la vida de ancianos que para la gente son viejitos locos. Y para los niños pequeños, vos a ver, estás inventando. No, no se trata que estás inventando. Dios
está hablando. Amén, hermano. Entonces, hermano, Dios quiere usar la vida de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de los ancianos. Ya los jóvenes, hermano, muchos están recapacitando, reaccionando. Que sus redes sociales han servido para su propia destrucción, pero ahora Dios los está tocando. Algunos, no a todos, porque no todos se dejan tocar por Dios. Y ya no, se acabaron esas publicaciones de andar ahí chateando y todo eso. Ahora mejor palabra. Más otros siguen igual en sus vidas y así se les va la vida. Hermanos, Dios habla de una de otra manera, hermanos, al pueblo, al mundo. Amén. Hoy escuchemos el mensaje de Dios. No, hermano amado, escuchemos esos mensajes de acomodamiento, porque esos mensajes vienen a dañar su vida espiritual. Amén, hermano. Cuidado con esos mensajes de la prosperidad. Dios dice en su palabra que si usted trabaja, usted es bendecido. Y también dice que el que no trabaja, ni bueno es que coma. Quiere decir que Dios a usted lo va a bendecir. Le ha dado fuerza, le ha dado ánimo, le ha dado una forma de ganarse el sustento. Y ahí es donde Dios lo va a bendecir y lo va a prosperar. Pero usted no necesita la palabra de un falso profeta que le venga a decir: mira, dice Dios que ahorita te va a mandar un nuevo carro. Decirle qué color querés. Yo miro ese color, yo miro que cuando mira no es nada. Amén. Un falso profeta le dijo a un pastor: dice el Señor que te va a mandar un carro. Es un picopón de color rojo, te lo va a mandar Dios. Pídelo. Y dice que el pastor: gracias, Dios, gracias. Y que nada, hermano. Nunca llegó el carro picop. Sí, lo que pasa es que el hombre quiere quedar bien con el hombre. El hombre finge ser usado. El hombre finge tener la unción de Dios, ser usado por Dios. Anda soplándole a la gente. Y la gente cae en cantidades. Anda empujando a la gente de la frente y la gente cae como costal de papas tirado. ¿Eso quién no le puede hacer? ¿Quién no puede soplar? ¿Amén? No, hermano. Ya no podemos estar fingiendo tener la unción de Dios. Ya no es el tiempo de andar empujando gente para sorprender a los demás. Ya no es el tiempo de andarle soplando a la gente. Es el tiempo, hermano, de pregonar el evangelio de arrepentimiento. Que estos grandes líderes, pastores que hoy día se acomodaron, pastores que hoy día ya no predican como antes predicaban. Un día un pastor me dijo: es que usted predica así porque está patojo todavía, me dijo. No sabe lo que está haciendo. ¿Sabe qué? Me dijo: si quiere aceptar un consejo, acéptelo, me dijo. Ya no predique así porque mire, pues yo por predicar así, me dijo, hasta sin comer me quedé, me dijo. Mire, varón, le dije, Dios lo bendiga. Si su intención es buena por ese consejo, pues gracias, le dije, pero yo sí no puedo. Yo sí tengo que seguir predicando la palabra. Y si a mí me falta comida o algo, yo no sé qué Dios va a hacer conmigo. Le dije, pero Dios de algo me tendrá que ayudar. Esa vez venía yo de Totonicapán. Eran como las 4:30, 5 de la mañana. Y saber cómo fue que me llamó y atendí la llamada y ahí venía. Y mire, un ataque del diablo traía yo esa vez. Porque el enemigo venía estorbándome de una forma terrible y de ahí esa llamada. Mire, hermano, ¿y cómo es eso? Los líderes, pastores que antes predicaban la verdad, la palabra, hoy ya no. Antes eran estrictos. Pero un día el diablo le dijo: vos, pastor, mira,
Deja de estar predicando así porque mira, se te está yendo la gente. Déjalos, el que quiera cambiar, cambie. Vos solo haces tu trabajo, hay que mire, no sos vos el que hace la obra, claro. No es el hombre, pero ¿cómo entenderán si no hay nadie quien les predique, dice la palabra? Amén. Grandes pastores, líderes, hombres que antes predicaban el evangelio. Yo oí a un pastor en una ocasión llorar delante de su congregación, pidiéndoles disculpas por haber tratado duro a la iglesia años anteriores, culpándose él de haber sido el causante, supuestamente él, de que mucha gente se había ido al mundo por la forma en que predicaba. Y decía aquel pastor: perdónenme, hermanos, yo no entendía qué era el verdadero amor de Dios, pero ahora he cambiado, decía. Los amo de verdad, amo a mis ovejas. No, mi hermano, no es así. Por eso es de que hay muchos que fingen sonrisas. Hasta de hermanito lindo lo tratan a uno. Y aunque uno parezca mono, pero de lindo lo tratan a uno, hermano. Hermano, y nada, solo son sonrisas plásticas, rostros fingidos, solo para mantenerlo. Están los miembros de la iglesia como el patojo berrinchudo, que al patojo de tan mimado que está ya no se le puede decir nada. El patojo de tan, hermano, de malcriado que está, ya no se le puede decir nada. Ya no. Y hace berrinches. Y cualquier cosa, grita, chía, patalea, se somata. Y los que ya están algo grandecitos hasta amenazan de irse de la casa o irse con la abuela. Hermano, no se le puede decir nada. Igual están en la iglesia. ¿Por qué? Porque los acucucharon, decía la abuelita. Los acucucharon, decía la abuelita. No sé si entiende esa palabra. Los acucucharon. Mire el gato. El gato se mete entre sus brazos, lo acaricia, y entre más usted le acaricia la cabeza, más vuelve a regresar y busca su mano. Pero si usted lo regaña, si usted le llama la atención al gato, usted le habla fuerte, el gato aruña, muerde y sale huyendo. Y así están muchos hoy día en las iglesias, como gatos viejos, hermano, que cuando oyen ese regaño, ese no, dice, así no me gusta el pastor, dice, ese viejo ya no me está cayendo bien, todo estaba bonito. No, dice, pidamos a otro pastor mejor. Y se reúnen aquellos tibios de la iglesia y hacen una carta para la misión central y queremos otro pastor. Y como el pueblo manda, ya no es la autoridad del pastor. Sacan al pastor, mandan a otro y viene otro. Ah, tranquilo, a peinarlos viene, a rascarles el buche y todo. Ah, este sí está bueno, dicen. Y ahí está. No quieren al siervo, pastor que les predica la palabra. Y hermano, lo quitan. Sí, hermano. Estuve predicando en una iglesia en Chiquimulía. No, Chiquimula. Y allá estaba un viejito pastor, hermano. Que por cierto, publiqué en el Facebook el camino, hermano, para llegar allá en Chiquimula. No me acuerdo cómo se llama ese lugar, pero pura montaña, hermano. Entre la montaña, solo carros dobles suben hasta allá arriba. Y ahí va, en la montaña, tenían un pastor. Y bueno, no habíamos entablado plática. Hasta la segunda noche de campaña hablamos un poquito. Ahí hace calor y yo estaba en una hamaca.
Y luego salió el pastor y empezamos a platicar. Y yo le digo, ¿qué tal, siervo? ¿Cuánto tiempo tiene de estar aquí? Yo, como un año, me dijo. Como un año, hermano. Así. Sí, hermano, me dijo. ¿Qué pasa? Que yo tenía una iglesia, hermano, de 500, 600 miembros aproximadamente, me dijo. Pero me sacaron. ¿Y por qué lo sacaron? Lo que pasa, hermano, que yo predicaba duro la palabra, me dijo. Y la iglesia no aguantó, me dijo. Entonces, me mandaron. La misión me mandó a traer y luego me mandaron a Jutiapa, dijo. Y ahí en Jutiapa, hermano, decía que también liberales. Yo les hablaba la palabra, no querían. Los hermanos no querían soltar las pistolas. Al culto llegaban con pistolas. Y hermanos, es que y les exhortaba. Lo sacaron y lo mandaron a una montaña por allá donde le dije yo, allá por Chiquimula. Santo Dios. Hasta allá. Porque a los que predican la palabra fuertemente, duramente, los quieren tener arrinconados. Usted, hermano, ya no me predica. Porque, hermano, si Dios me llama, no. O en veces ni le dicen nada. Solo llaman a los líderes y dicen, mire, hermano, al fulanito, aquel, ya no me le den para que predique. Ya no. Por favor, denle en otro privilegio, denle en la lectura, denle en las alabanzas o las ofrendas o la puerta, pero que predique ya no. Ah, bueno, está bien. Bueno, y ya el hermano vio que ya pasó un mes, nada de predicar. 2 meses, nada de mensaje. Ah, dice el hermano, y bueno, ¿y por qué no me han dado para predicar? Hasta que alguien le dijo por ahí, mi hermano, ¿qué pasa? Que a nosotros nos dieron la orden que usted no va a predicar. Porque así quieren arrinconar el mensaje, meterlo bajo las bancas, meterlo ahí en el púlpito. Ahí como las Biblias viejitas que están arrinconadas ahí en el cajoncito del púlpito. Ahí arrinconados. Así quieren tener el mensaje de Dios. Como que fuera una Biblia viejita empolvada. Amén. Y ahora ya no usan la Biblia, ahora ya los celulares, los aparatos electrónicos y la Biblia viejita, allá empolvada. ¿Verdad? Eso es que la ciencia y la, hermano, todo ha aumentado. Pero estos libros sagrados, hermano, tienen que estar presentes. Es lo mismo. Usted tiene su celular, su tablet, su computadora, lo que sea, ahí está. Pero como hijo de Dios, debe de dar testimonio con esta palabra. Amén. Mire, el policía. Ah, solo porque el policía tiene pistola en el teléfono, entonces llévate la pistola y esa va a ser tu arma. No, lleva su arma física. No, esta es nuestra arma física. Amén. Aunque usted cargue un sinfín de versiones de la Biblia en su teléfono, en su tablet, lo que sea, pero esta es su arma física. Amén. Hay hermanos que tienen su Biblia desde que comenzaron el Evangelio. Marcadito los... Y hermano, mire, ahí está. Ahí está escrito. Estudiando la Biblia. Hermano, bien marcadita la Biblia, bien usada. Tal vez ya le mandó a cambiar forro varias veces. Ya la biblita viejita de unos 5, 10, 15, 20, 30, 40 años, pero ahí está la Biblia. Bien usada. Amén. ¿Por qué? Porque se usa la palabra y la hermana y el hermano cuidan las hojas, cuidan su Biblia. Ah, ¿por qué? Porque es la palabra, es el mensaje de Dios.
Aquí en Canal Televida tenemos esta Biblia grande. Tenemos esta otra Biblia que, hermano, usamos para ir entendiendo un poco más la palabra. Aquí hay otra Biblia más viejita todavía, mire, hermano. Hay palabra. Y también cargo la Biblia en el teléfono. Pero aquí está el mensaje, la palabra. Amén, porque ahí está el mensaje de Dios. Pero muchos hoy día ya no quieren. Ay, hermano, es que está anticuado. Si las cosas están cambiando, sí, hermano, pero el mensaje tiene que ser el mismo. La palabra tiene que ser la misma. ¿Cómo se daba testimonio antes de un verdadero hijo de Dios cristiano evangélico cuando llevaba su Biblia, pues, ahí, para el culto? Ahí va la Biblia. La Biblia no se queda. La Biblia se va al trabajo, la Biblia se va a la oficina, la Biblia se va de viaje. La Biblia no se queda. Amén, hermano. Ahí está, ¿por qué? Porque así es. Así tiene que ser. Da testimonio. Sale a almorzar, tiene unos 30, 40 minutos, comió en 15 y unos 10 para leer la Biblia un rato y otros 5 para refrescarse el rostro, lavarse los dientes y a trabajar otra vez. Amén. Entonces hoy día nos pasamos más tiempo con esto que escudriñando las Sagradas Escrituras. Hermano amado, el mensaje tiene que seguir. Aunque los líderes se hayan perdido, hermano amado, se hayan extraviado, nosotros no tenemos que irnos también al barranco. O usted me diría, hermano, si usted ve que alguien está tirando al barranco, usted también se va. No, ¿qué? ¿Verdad? Entonces muchos líderes se desbarrancaron, hablando desde el punto de vista espiritual. Se desbarrancaron, hermano. Se extraviaron. Vosotros corrías bien, le dijo el apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Quién les fascinó? ¿Qué fue lo que les fascinó a ustedes? ¿Qué fue lo que les hizo cambiar de pensamiento, de evangelio? ¿Qué? ¿Quién los estorbó? Y es que hay líderes muchas veces que estorban. Estorban porque usted sabe que la gente tiene puesta la mirada en el líder. Y si aquel se desvía, aquel se tuerce, también los que están atrás se vienen. Por eso Dios le habló a Ezequiel en el capítulo 11. Le dijo Dios: el Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente, y aquí a la entrada de la puerta 24, 25 hombres, entre los cuales vi a Hasanaías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, principales hombres del pueblo. ¿Quiénes eran ellos? Principales hombres del pueblo. Los meros tenazudos, diría yo, del pueblo. Eran los principales. Y me dijo Dios, hijo de hombre. Mire cómo Dios trataba a Ezequiel. Dios no le decía: mira mi gran profeta, o mira mi gran apóstol, o mira mi gran pastor. No. El título que recibió el siervo Ezequiel, hijo de hombre, como quien dice: no se te olvide quién sos y de dónde venís. Mira, hijo de hombre, y le dijo: estos son los hombres que maquinan la perversidad y dan en esta ciudad mala palabra. Santo Dios.
Y cuando uno le dice esta palabra a la gente dice, no, usted con mi pastor no se meta. Ahí sí no. Porque si usted se mete con mi pastor, me va a conocer quién soy yo. Va pues. Ahí sí no se meta. ¿Cómo no se dan cuenta, hermano, que los están guiando mal? Dice que eran 24 hombres principales, tenazudos, los meros cabezones del templo. Y dice que ellos eran los que habían llenado de perversidad y estaban dando mala palabra a la ciudad. La palabra que estaban dando estaban mal. Lea la Biblia. Yo no estoy sacándome este mensaje de las mangas, hermano. Está en la Biblia, en Ezequiel 11. Ahí está la palabra. Eran 25 hombres principales, tenazudos, cabezones, líderes de la iglesia, líderes del templo, hombres que tenían que predicar la verdad a la gente y nunca lo hacían, nunca lo hicieron, solo les interesaba el pisto nada más, los diezmos, las ofrendas, el montón de gente, los carros, hermano, hablemos a tiempo de hoy, les interesan los carros parqueados en sus, hermano, en sus parqueos, templos donde ya la gente ni cabe. Se sienten realizados, se sienten hechos, porque, hermanito amado, antes cuando cantaban, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Solo viejitos llegan a sentarse a la iglesia. Ah, pero que desde que cambiaron, metieron el modernismo, metieron el evangelio de la prosperidad, creció la iglesia. Ahora ya es don fulano, don apóstol, don profeta, don vengano, el que anda la chequera abajo del axila. Y ahí anda pues, jaja, cuidadito. Y ahí andan hasta guardaespaldas, supuestamente diáconos, pero son guardaespaldas, la misma cosa, hermano. Andan. ¿Y quiénes son ellos? Mis diáconos. ¿Qué? Sus diáconos con una 9 aquí en la cintura, hermano. Esos son guardaespaldas. Esos no son diáconos. Buscando quién les da cobertura, buscando, no buscan cobertura de sana doctrina, sino una iglesia moderna, una iglesia de esos liberales. Porque eso es lo que está ahorita así, mire, como semillero de camarón, gentillo. 25 hombres, dice la palabra, a los cuales Dios les mostró a siervo Ezequiel. Míralos, le dijo, estos son los bandidos, estos son los inútiles, estos son los perros viejos, que ya ni oyen, ni miran, ni huelen, ni nada, porque son como perros viejos, que ya no están predicando la verdad, ya no están predicando el mensaje, ya no están hablando lo que Dios quiere que hable, ya no escuchan a Dios, ya ni siquiera estudian la Biblia, ya no hacen nada, hermano. Solo quieren que la gente les aplauda, que la gente, hasta allá quieren que le besen los pies, hermano. Estos dicen, no será tan pronto, edifiquemos casas. Estos son los hombres que hicieron perversidad, los cuales dicen, no será tan pronto, edifiquémonos casas. Esta será la olla, dice. Y nosotros la carne. Mire, hermano,
Gloria sea el nombre de Dios. Edifiquémonos casas. Sí. Así dice, mire. Edifiquémonos casas, dice. Eran los 25 que se repartían las ganancias del templo. Ahora vemos hombres hartos en dinero, mansiones, piscinas climatizadas, carros de lujo, hasta aviones y yates, casas con, hermano, con terrenos especializados para juegos. Edifiquémonos casas, dice. Mire, hermano. Terrenos por acá. ¿Cómo se llama? Casas por allá. Todo, hermano. Hartos en pisto. Nada que tu COVID-19, nada de tu cuarentena, no tienen necesidad de nada, ¿no? Que nunca salen. Y como son gente que puede. Y ese mismo sistema está siguiendo la iglesita modernita, que aunque esté a la orilla de un barranquito, pero están modernos. Que sus, aunque sus laminitas sean todas viejas, abolladas y oxidadas, pero el sistema de adentro es modernismo. Sí, están cayendo a lo mismo. Edifiquémonos casas, dice. Mire, hermano. Qué desperdicio. Tantas televisoras, tantas radios, tanta gente gigantesca, megas. Mega es gigante, ¿verdad? Hermano, desperdiciando el tiempo, desperdiciando los espacios, desperdiciando, hermano. Ofrenda, diezmos hasta de a montón, hermano. Amasando la riqueza. Mire qué tremendo. Esta será la olla, dice, y nosotros la carne. Ah, cuidadito, ¿ah? Está hablando así como de que todo de hermano, de lujo, de paquete. Lo mejor, nada que tus frijolitos con crema o tu caldito de chipilín, ¿verdad, hermano? Nada, solo banquetes, los mejores atunes, las mejores carnes, los mejores cortes, el chef. Ah, cuidadito, ah, qué vida, hermano. Entonces el Señor le mostró a Ezequiel. Y le dijo, Ezequiel, mira a estos 25 ingratos. Estos son los que han edificado casas, los que han agarrado el templo como que fuera un comercio, como que fuera máquina de pisto. Mira lo que piensan. Nada, nada espiritual, todo terrenal. Porque ellos estaban hablando aquí de, hermanos, de terrenalmente. ¿Y qué es lo que hace la prosperidad? Es lo mismo. ¿Qué es lo que hace el evangelio, hermano amado, barato? Es lo mismo, dice, hermano amado. Por tanto, predica contra ellos, predícales, por favor, predícales, hijo de hombre. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di así ha dicho Jehová. Así habéis hablado, casa de Israel. Y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Mire, hermano. Todo lo que pensáis, todo lo que queréis, todo lo que supuestamente nadie lo sabe, yo lo sé. A mí no me podéis engañar, dice Dios.
al hombre, la mujer, los líderes los pueden engañar, los pueden engatusar, los pueden, hermano, dormir, los pueden influenciar, pueden hacer lo que quieran, pero a mí si no, a mí no me puedes dormir, a mí no me puedes andar soplando en la frente, a mí no me puedes andar empujando la frente. A mí no me puedes andar diciendo recibe la triple unción. A mí no me puedes andar diciendo dice el Señor que me dé 5,000 quetzales y yo te voy a sanar esa enfermedad. A mí no me puedes decir mira ya viene tu casa, ya viene tu carro, ya viene tu viaje, ya viene tu esto, ya viene el otro. No dijo Dios porque yo conozco vuestro espíritu, vuestros pensamientos. Yo los sé, yo los conozco. A mí no me engañas, dice Dios. Aunque te creas grande, aunque te creas apóstol, aunque nadie se te pueda acercar, aunque andes con tu chequera bajo la axila, dijo Dios, conmigo no, a mí no me engañas. Así dice Dios, habéis multiplicado vuestros muertos en la ciudad, habéis llenado de muertos las calles. ¿De qué estamos hablando? De muerte. Ahora es una muerte espiritual. La gente se ha multiplicado en las iglesias, pero se están muertos espirituales. La gente brinca, patalea, se somata, revolotea, brinca, salta. El avión de las tres caídas, que la danza, que no sé qué, que la unción de no sé cuánto, que esto, que el otro. Bueno, mis hermanos, le dicen, vénganse vestidos todos de soldados porque aquí vamos a guerrear. Sí, dice la gente, ya han vestido todos de soldados. Bueno, mis hermanos, vénganse vestidos de deportistas y traigan su camisola de su partido, de su futbolista, de su equipo y vamos a guerrear aquí, vamos a pelear con la pelota ungida. Mire, hermano, muertos espirituales, muertos, vosotros habéis llenado, habéis multiplicado vuestros muertos. La gente está muerta espiritual. Qué vista bien, qué perfumes franceses, qué pulseras, qué collares, qué anillos, qué los mejores maquillajes, qué el mejor corte de pelo, que ay sí, que yo no he visto de la paca, yo he visto de la boutique. Para Dios eso es basura, hermano. Para Dios no importa. Aunque nos llenemos del mejor perfume, nos llenemos de lo que sea, hermano, estamos muertos espiritualmente si no hacemos la voluntad de Dios y apestamos delante de Dios. Ni por que te laves con jabón y lejía, dice la Biblia, yedez. Y esa es la palabra que no quieren escuchar muchos. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne. Y ella es la olla, la pura carne, lo que se manifiesta hizo la carne. Carnalidad, pecado. Se perdió el pudor, la modestia en la iglesia. Hombres con unos sus pantaloncitos apretadísimos, que como que fueran los pantalones de la mujer que se puso, hermano. Con todos los tanates marcándosele ahí, hermanito amado. Sus playeritas apretaditas, mostrando sus músculos, sus brazos, todo. Pura carne, hermano. Con las gorritas para atrás y como que fueran mundanos, hermano. Las mujercitas enseñando piernas, hermano, enseñando caderas. Hermano, hasta
se les puede notar y marcar la clase de bloomer que llevan puesto por la ropa que se, hermano, transparente o ajustada que llevan puesto. Que cuando brincan, danzan, mueven las caderas, hermano, y los hombres viendo cómo mueven las caderas las mujeres, hermano, eso es pura carne, como que estuviera la carne en la olla. Ahí dice la Biblia, hermano. Ellos son la carne, la olla, carne muerta. Pura carne. Mas yo os sacaré a vosotros en medio de ellos. Espada habéis temido y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor. Yo os sacaré en medio de ellos y os entregaré en manos de extraños. Y haré juicios entre vosotros. A espada caeréis en los límites de Israel. Os juzgaré y sabréis que yo soy Jehová. La ciudad será olla y vosotros seréis la carne. ¡Qué tremendo, hermano! Yo soy Jehová. No anduvisteis en mi palabra, ni habéis obedecido mis decretos, sino según sus costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. Es decir, iguales a los del mundo. Pelota juega el mundo, pelota juega la iglesia. Luces de colores en el mundo, luces de colores en la iglesia. Máquinas de humo en el mundo, máquinas de humo en la iglesia. Bailarinas en el mundo, bailarinas en la iglesia. No sirve de nada con el gran vestidón de colores y la licra metida en medio. Payasos en el mundo, payasos en la iglesia. Mujeres mundanas, hermano, 30, 40, 50 minutos en los salones de belleza, mujeres mundanas de la iglesia, lo mismo. Mire, agarraron las costumbres de las ciudades que los rodean, dijo Dios. Por eso no hay diferencia. ¿Quién es cristiano? ¿Quién es mundano? El hombre profesional se diferencia. Si es bombero, se viste como bombero. Si es policía, se viste como policía. Si el bombero se viste de policía y le dice a usted, yo soy bombero. No, usted es policía. ¿Por qué? Porque está vestido de policía. Ah, yo soy cristiano. Usted es cristiano, sí, pero mire cómo está vestido, igual que un mundano. Usted no es cristiano. Entonces, así dijo Dios. Y aconteció que mientras yo profetizaba, predicaba, Benaía murió. Porque me postré sobre mi rostro en tierra y clamé a gran voz y dije, ah, Señor Jehová, ¿destruirás del todo al remanente de Israel? Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, toda ella son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, alejados de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Mire, hermano, los mensajes de Dios por medio de Ezequiel están llenos del Espíritu de Dios. Entonces, hermanos amados, la palabra es entregada y es dada. Y si no queremos recibirla, allá nosotros.
Pero sea Dios el que tenga misericordia, porque es de Dios que corresponde todo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Este mensaje usted lo puede predicar en su congregación, en donde sea. Yo sé que entre más leemos la palabra, más palabra nos da Dios. Dios le puede dar a usted más fuerte esta palabra. Ya está escrita, Dios le puede dar una disertación más fuerte. Amén. Así que lea este mensaje, léalo una y otra vez y otra vez, y ahí va a ver la esencia, le va a sacar. Es como cuando exprimen la caña, ¿verdad? La caña la exprimen, el jugo cae, hermano. Esta palabra, hermano, así es. Hay que exprimirle, hay que sacarle la esencia, hay que sacarle ese olor fragante de la palabra de Dios y darlo. Eso sí, le aseguro. Lo puede poner en disciplina, o lo sacan de la iglesia, o hasta lo van a agredir, hermano. Pero de la palabra, el mensaje ahí está. Ezequiel 11. Amén.